Canem Agustín Ágreda. Muchas gracias a las personas que están organizando el 19º carnaval y todo, música andina latinoamericana. Realmente yo soy, hago parte de la agrupación Taquisuyu y venimos muy contentos de poder participar en este espacio, mostrando un poco a la cultura inga, las expresiones artísticas como pueblo que somos milenario, y tratar de mostrar lo mejor de nosotros, como la música, la cultura, el idioma. Es la primera vez que estamos acá, esperamos poder hacer una buena presentación y que la gente goce, porque estos espacios son importantes para que la música y los grupos puedan seguir posicionando. Bueno, la presentación de hoy día fue maravilloso, un público enorme, cariñoso, agradable, nos hizo una bienvenida, un recibimiento súper grato. Maravilloso, este festival es maravilloso. Nos vamos con el corazón llenito para Chile. Bueno, ese carnavalito es muy importante porque divulga, difunde la importancia de la diversidad cultural y de la diversidad natural también. Permite refrescar la memoria, permite recordar las músicas ancestrales, los sabores, las tradiciones. En ese sentido es un ícono. Yo creo que es muy valioso este trabajo y sobre todo que se ha mantenido en el tiempo. Eso garantiza y ya tiene pues el renombre que tiene a nivel no solamente departamental sino nacional, y la posibilidad de que vengan otros grupos, de que se encuentren y de que vivan los Andes y la música latinoamericana. Eso me parece fundamental. Es una oportunidad y una ventana a la cultura, a la libertad y al arte. Los felicito realmente. El carnavalito es un espacio fundamental, todo el año lo estamos esperando, porque es un espacio donde convergen diferentes agrupaciones, diferentes enseñanzas, estilos de vida de todo el país, con un objetivo, y el cual es rescatar las raíces indígenas, andinas, latinoamericanas, que nos enseñan sobre el cuidado de la vida, el amor, la libertad, el respeto y las buenas maneras de vivir en paz desde la música andina. Bueno, es muy importante el espacio del carnavalito de música andina y latinoamericana del Carmen de Viboral, ya que aquí es donde los grupos que trabajan en Antioquia, que trabajan en ese lado del territorio, pueden venir a desencadenar las propuestas, a poner y proponer, a poner a bailar a la gente, a seguir con el legado andino, a seguir con la transmisión oral, con el legado ancestral. Carnavalito es muy bueno porque es uno de los pocos festivales a nivel nacional que se presta para este tipo de música, la cultura andina latinoamericana. Es uno de los pocos festivales que se hacen a nivel nacional. Y se le agradece al Carmen de Viboral, al Instituto de Cultura, que se han esmerado ya por alrededor de 2 décadas poder culturizar a la gente y poder darle la oportunidad a la gente de afuera poder participar a dicho evento. Es un orgullo para los participantes poder estar en dicho evento. Es el festival más cercano de Antioquia que hay y uno de los mejores del país. Por eso es un gusto y un honor poder participar en él. Tengo un recuerdo que viene desde el año 95. Es un festival que promueve las raíces ancestrales, promueve la cultura y el folclore en las nuevas generaciones, que es lo que todos esperamos, que las nuevas generaciones amen tanto el folclore como nosotros, y estos espacios son importantes para que este folclore y esta cultura se difunda. Hombre, me parece que es un espacio de recuperación, de rescate y de supervivencia de la música andina latinoamericana. Es un espacio para continuar fomentando esta cultura musical que se ha venido perdiendo y ha venido perdiendo importancia. Es, digamos, de reconocer que el Carmen de Viboral es quizá el único pueblo en Antioquia que está dándole ese espacio a este tipo de música. ¡Que viva la música cuando su intención
es sembrar semillas para la paz y el amor. Muchas gracias, un abrazo fraternal para todos ustedes. Carnavalito para mí es el significado de revivir nuestras tradiciones también, nuestras tradiciones andinas ancestrales. Como siempre, el público del Carmen de Boral se luce. Sabemos que somos un referente en el Carmen de Boral de la cultura. Y queremos invitar a la gente que todavía no hace parte de estas actividades culturales que se sumen, que son hechos pensando para la comunidad en general. Alito es una plataforma que impulsa a los músicos que vienen emergiendo, que el Carmen de Boral, muy afortunado, cuenta con más de 5 agrupaciones de música andina, y el Carnavalito creo que es uno de los culpables de que esto se geste en la juventud. Esta clase de festivales son necesarios, hace reivindicar las culturas. No debe haber fronteras en los pueblos, esto hermana a los pueblos latinoamericanos y son netamente necesarios, muy necesarios. Las jornadas académicas siempre suelen ser indispensables en un festival musical o artístico, en un carnavalito, porque le dan un piso desde la academia, le dan un piso desde cómo se piensa en las universidades cada una de las manifestaciones culturales, y esto también permite que las personas que nos visitaron y que nos vieron reflexionen un poco sobre la realidad del país, sobre la realidad que tienen los grupos indígenas, que son los dueños o los originarios de estas músicas que vamos a escuchar, y pues también que sus actitudes y sus valoraciones hacia ellos sean más altas y les den un gran valor en el país. Nosotros hoy traemos pues nuestras artesanías para mostrarnos acá. Estos se llaman coco, hecho en bejuco, la escoba, hecho con palma. También estos se llaman otro china y otras figuritas más. Y lo que trabajamos con chaquira, o sea checa, las manillas, collares. Es el ingreso de recursos económicos para nosotros, aunque es muy difícil uno hacer esto y vender en el pueblo, muchas veces nos queda muy difícil, pero la única forma, pues el ingreso económico de nosotros, de los indígenas, del resguardo indígena Haidukama, es nuestras artesanías. Muchas gracias pues por invitarnos acá al municipio de Carmen de Viboral, al evento que se llama Carnavalito. Entonces pues nos sentimos muy orgullosos pues de estar acá, hicimos un esfuerzo para estar acá. Hoy vine a hablarles sobre el estado, el panorama de las lenguas indígenas en Colombia. Hicimos un repaso sobre los datos estadísticos del último censo 2018 y luego revisamos algunas de las lenguas del país de acuerdo con su estado de vitalidad. Hay algunas que ya se extinguieron completamente, otras que están en riesgo muy alto y pues otras que tienen más hablantes y una vitalidad más alta. También hablamos de los riesgos sobre los cuales se encuentran las lenguas. Los más importantes son los riesgos físicos a los cuales se encuentran amenazados los grupos indígenas como tal, por cuestiones como la expansión de la frontera agrícola, el desplazamiento por la guerra,
son varias las situaciones y los aspectos que han puesto en riesgo a los pueblos y por tanto a sus lenguas. El trabajo de buscar la identidad tiene que ver precisamente con las raíces, entender nuestra memoria, nuestros orígenes, entender cuál es la razón de nuestro territorio ancestral. Y yo creo que esa es una razón muy válida, no solamente de lo que busca cada uno, sino de eventos como este del carnavalito, es recordar, en este caso a los carmelitanos y a toda la gente del oriente y de otras zonas del país, lo importante de los orígenes, de la memoria. No podemos olvidar quiénes fueron nuestros ancestros y sobre todo seguir trabajando por la diversidad y por la identidad de todas las culturas y las comunidades. Colombia tenemos más de una identidad porque es un país bastante diverso. Entonces nosotros los que no somos indígenas o no somos afro, tenemos muchas dificultades para encontrarnos, para visualizarnos en el otro. Sin embargo, pues el país ha hecho un gran avance desde la Constitución del 91, desde la promulgación de la Ley de Lenguas Nativas, para el rescate y para la visibilización de estas realidades y de estos saberes. Entonces yo creo que para que lleguemos a una completa identidad nacional es tan grande que lo que debemos hacer es investigar y buscar más sobre esas otras músicas, esos otros sonidos, esos otros paisajes que nos hacen colombianos y que hacen parte de nuestra herencia viva. Es una música que viene del sur del continente, con influencia muy grande en países como Bolivia, Chile y Perú. Entonces, que eso esté acá en el Carmen de Oro, en Antioquia. Sabemos que tenemos cordillera de los Andes, pero la música tradicional de acá no es esa. Entonces es muy valioso que se rompan esas fronteras musicales en el continente y trasciendan al país de Colombia. Y acoger acá en un pueblo, digamos, pequeño, es una tradición muy grande que ha venido a lo largo de los años y que jóvenes como nosotros hemos estado interesados en participar y hacer parte. El pensamiento del carnavalito es, personalmente yo lo pienso, un honor a nuestros ancestros, nuestras raíces, nuestros indígenas, porque todos venimos descendientes de los indígenas, y más para esta fecha del 12 de octubre que se celebra, no el Día de la Raza, sino el Día se puede decir que los indígenas, porque fueron explotados, fueron invadidos, y es una memoria hacia ellos, con la música tradicional, ancestral, indígena, y este carnavalito se presta para hacer dicha conmemoración en memoria a nuestros ancestros. La música andina para mí significa una oportunidad para alzar la voz de manera pacífica, rescatando los derechos y, digamos, denunciando también los atropellos que se han hecho a las comunidades indígenas y a la madre tierra. Para mí es fundamental poder expresar mis ideas mediante la música, sobre todo rescatando la soberanía alimentaria, la soberanía del territorio, de las comunidades, y es una forma para hacer un llamado a la gente de que nuestras comunidades indígenas, andinas, están ahí, que debemos respetarlas y cada día reconocer más y aprender cada día más de ellos. Las comunidades andinas quisieron legarnos su música, una música con muchos valores culturales, una música con fuerza del territorio, con el aborigen arraigado en la cuna del ancestro, y eso es lo que la música andina debe llevar a todas las personas. Ese poder, esos valores, esa fuerza del antepasado que habita en nosotros todavía. Bueno, nuestra raíz indígena es muy fuerte. Nosotros somos mestizos y dentro de nosotros hay una raíz indígena que fluye muy fuerte, que late en nuestro corazón y que de una u otra forma queremos reivindicarla a través de la música. Esta raíz indígena que tenemos, siempre hemos buscado revitalizarla a través de los instrumentos que han llegado hasta nuestros días y los instrumentos nuevos, que le dan un nuevo color y un nuevo matiz a la música. Yo pienso que de todas maneras la cultura compuesta por todo lo musical, por la herencia dejada por los ancestros, es algo que no se puede perder. Infortunadamente tenemos que la cultura musical se ha ido degradando bastante. Se han venido reemplazando unos patrones culturales hermosos que teníamos por otros géneros
que en realidad no son tan ricos como nuestra propia cultura. La conservación de nuestras raíces es bastante importante. Es bastante importante porque no podemos olvidar de dónde venimos. Porque si olvidamos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. La cultura indígena, además de dejarnos sus músicas y sus costumbres, nos deja también el ejemplo y la responsabilidad de cuidar el planeta, de vivir en armonía con él. En esta 19ª versión del Carnavalito de Música Andina, los habitantes del Carmen de Viboral queremos hacer entrega, como lo decía Juan Fernando, a la agrupación Imaginación, en agradecimiento y en reconocimiento por estar acá compartiendo su experiencia musical, para que sea un referente para nuestros artistas locales y para que el Carnavalito siga creciendo y siga teniendo oportunidades de intercambios artísticos musicales entre países. A ustedes muchas gracias y que sigamos disfrutando de esta versión. Bueno, es necesario rescatar las raíces indígenas, reivindicarlas, hacer presente, hacer memoria del pueblo. Reivindicarla siempre, y estos festivales agrandan esa memoria, esa conciencia de las clases. Gracias, Chile, Colombia, Congo.